Buenos días, gente. Les doy la bienvenida a este video blog. Aquí andamos. Miren, miren qué desastre. Hoy decidí hacer mi maleta porque, bueno, si todo sigue marchando como marcha, vamos a pasar la Navidad en España. Y hoy estamos a día 29, creo. 28. 28 de noviembre. Entonces viajamos a España el día 22 de diciembre. Y bueno, yo sé que ya falta mucho todavía, pero dije voy a hacer ya mis maletas porque así me lo quito de encima. Pero ya llegó aquí el regalo de la Navidad de los niños. Este año solamente van a recibir poquitos regalos porque no vamos a pasar la Navidad en casa. Y pues ni modo que pues nos estemos llenando innecesariamente con regalos. Ustedes saben, cuando viajamos y todo eso, que si aquí, que si allá, que si un amigo, que si el primo, que si el tío, que si el abuelo, papapim, papapam, todo el mundo va regalando algo y luego pues estamos viniendo con un montón de cosas. Imagínense si ya todo eso también compramos, es un poco exagerado. Nada. El robot aspirador ha parado. Y bueno, voy a grabar hoy un videoblog y así que espero que les guste. Bueno, mi gente, acabo de tomarme un café. Ay, estoy con un picor así en la nariz de esos potentes. Acabé de hacer la maleta. Tengo un montón de regalitos aquí. Y bueno, ahí va. Todavía me queda hacer la maleta de los niños. Un montón de cosas. Pero bueno, dije, voy a hacer una pausa mientras está... Porque resulta que Rebeca está súper enferma. Lleva como 2 o 3 días con vómito y un montón de fiebre. Hace como 3 semanas experimentamos lo mismo con Liam y ahora con ella. Y dije, voy a aprovechar ahora que ella está durmiendo para poder conversar un poquito y chismosearles unas cuantas cosas. Así que voy a colocar ahí el teléfono para poder conversar mejor. Y contarles un poquito cómo va hoy y hacerle un poquito el resumen en cuanto a mi salud. Bueno, lo que voy a hacer, me voy a poner los cascos y así yo creo que me van a escuchar mucho mejor. Yo pienso que ahora me van a escuchar mucho mejor y así no hace falta que yo grite demasiado. Bueno, antes que nada, ¿se acuerdan después que nos quedábamos, que tenía la herida abierta y todo eso? Estas mes, vamos a decirlo, un mes completo, fue bastante duro, muy muy duro. Pero ya estoy en la fase más buena, por decirlo así, porque superé pues la parte más grave, que era pues que se vaya reconstruyendo el tejido y se vaya pues llenando ese hueco tan grande, gigante. Luego les voy a enseñar cómo estaba en este momento la herida y bueno, contarles un poquito. No tuve ningún problema en cuanto a infección, espero que así siga. No se me infectó la herida en ningún momento. Venía una enfermera aquí a la casa a hacerme las curas. Yo me la hacía una vez al día y ella me hacía una vez también. Estuvo observando todo el tiempo. Luego fui junto a mi médico, el cirujano, quien fue el que me dio el alta más importante, que era con él. Y me dijo que siguiera con la enfermera por lo menos una semana, 15 días más. Y luego ya pues cuando la cosa fuese más mínima, siguiera ya yo solita las curas y todo eso, ¿no? Les iré insertando fotitos por ahí. Me imagino que ya lo habrán visto. También las personas que me siguen en Instagram, que yo les voy contando pues así como que el minuto a minuto del día a día. ¿Cómo les voy a explicar? Este proceso no ha sido fácil, fue bastante y lo sigue siendo, pero aprendí un poquito a ser superviviente. Uy, perdonen, pero me quedé sin... Ay, me quedé sin espacio y tuve que borrar un par de cositas. Bueno, lo que les estaba diciendo, que en este proceso intenté verle lo positivo a todas estas dificultades y a todas las pruebas que estaba viviendo.
intenté sacarle todo lo positivo de no estar haciendo deporte, de no estar concentradísima en la alimentación, no estar muy concentrada también en las redes sociales, el hecho de haberme tomado mucho tiempo para mí, para mi familia, sobre todo para mí, dormí un montón, descansé, aprendí de que de cualquier circunstancia, y sigo aprendiendo, creo, que de cualquier circunstancia tan dura como esta, se puede sacar algo positivo. Y creo que crecí un poco como persona porque me di cuenta de que realmente hay muchas cosas a las que yo le daba mucha importancia, y entre ellas eran las redes sociales, o era muy extrema con el tema del deporte, no faltaba jamás a un entrenamiento, era como demasiada, exageradamente meticulosa, muy disciplinada. Y no digo que eso esté mal, pero como que no me permitía equivocarme. Y me di cuenta en este tiempo de que cuando vuelvo otra vez al gym, obviamente que es algo que lo extraño muchísimo, que me gusta mucho, pero que no voy a ser más tan extremista como era antes. Al contrario, que si algún día pues no me apetece hacer ejercicio, me voy a permitir el hecho de no ir y no sentirme culpable. Espero no romper esa línea y ir hacia el otro lado, pero ser un poco menos exagerada conmigo misma. Otra cosa también que disfruté mucho este tiempo fue el hecho de volver a recordarme o volver a retomar lo que siempre me gustó, que era maquillarme muchísimo. Me compré un montón de maquillajes, un montón de cosas que hace tiempo no me estaba comprando. De hecho, no sé, porque como estaba trabajando, estaba entrenando, estaba haciendo un montón de cosas, no tenía tiempo para arreglarme a mí misma. Y este tiempo del periodo que estuve prácticamente sin hacer nada, me volví otra vez a recordar de que ese aspecto que tanto me gustaba, esa faceta mía, volví otra vez a retomarlo y me encantó. O sea, sinceramente es eso. Quiero volver a entrenar, quiero volver a retomar todas esas cosas que me gustan, pero permitirme equivocarme, disfrutar de muchas cosas que hice este de, y no les voy a decir que sigo haciendo porque dije, bueno, ya está, hasta aquí. Pero una de las muchas cosas que hice en este mes fue permitirme comer un paquete de galletas, cosa que hace mucho tiempo no hacía. Sentarme a comer patatas fritas, que tampoco lo hacía ya. Comerme cosas que yo, ¿cómo les voy a explicar? Tomé el tema de mi alimentación demasiado extrema y entonces me permití hacer ciertas cosas. Me permití hacer ciertas cosas, me permití tomarme algo tan simple como un vaso de jugo con azúcar que ya hace tiempo que no estaba tomando. Y dije, bueno, me lo voy a hacer, voy a disfrutar. Lo que sí les voy a decir que me gustó mucho de esto, a pesar de que le di un poco a la boca, como se dice, todo momento no perdí la perspectiva de que realmente no es algo donde yo quiero enfocar mi vida, sino que estoy muy agradecida de que mi cirugía bariátrica me haya educado muy bien en este tiempo y que me doy cuenta de que puedo disfrutar de eso, pero no es algo que me haga muy feliz. Pero me gustó, no les voy a negar, volver otra vez a recordar esos sabores tan exquisitos. Entonces sí, y no sentirme tan culpable por eso. Actualmente estoy en el peso de 66 kilos. Estoy en 66 kilos de 53 kilos que estaba después de lo de la hernia. Aumenté bastante de peso. Estoy en un peso ideal, vamos a decirle, según tamaño y estatura. Yo mido 1,61 m, o sea que estoy justito en el peso que tengo que estar. Creo que ya no voy a aumentar más de esto. Mi idea es volver en enero al gym, enero, febrero más o menos, ir despacito y utilizar este aumento de peso un poco como en plan bulking. Entonces me miro al espejo y me siento súper feliz y cómoda, porque es que estaba extremadamente delgada y como que había perdido toda la figura, estaba súper plana, el trasero perdí por completo. E inclusive hasta me veo con más tetas ahora, entonces todo eso pues me gusta mucho más. Mi ropa me sigue entrando, lógicamente.
y me veo muchísimo mejor, mucho mejor. No me veo con la cara demasiada chupada y demacrada como me estaba viendo. Y el hecho de haber otra vez subido un poquito más de peso me dio como más fuerza. No sé cómo les diga explicar, me siento muy, muy bien físicamente. Por otro lado, el tema de la herida, en este tiempo estuve mirándolo ya desde otra perspectiva, asumiendo mucho más de que va a ser una cicatriz que me va a acompañar por el resto de mi vida. Como estaba así de grande, gente, o sea, estaba muy grande, y ver todos los días cómo se iba achicando, se iba achicando, se iba quedando mucho más pequeñito, como que valoras mucho más el hecho de que, wow, por fin se cerró, ¿me entiendes? O sea, ya no me enfoco demasiado en esa cicatriz, sino en el proceso, en ver cómo mi cuerpo pudo cerrar ese agujero tan grande que estaba ahí, y cómo mi cuerpo, a pesar de todo lo que ya pasó, sigue siendo, demostrándome, mejor dicho, que es una máquina perfecta, y estoy muy agradecida de poder haber superado esa parte tan difícil y compleja. Y por el resto, pues estoy contenta de estar bien emocionalmente como estoy. Una cosa que también me gustaría destacar es que el hecho de haber estado en casa con mi marido, hemos fortalecido muchísimo nuestra relación, nos hemos pasado súper bien, hemos hecho fogatas afuera, nos hemos unido mucho más como familia, hemos disfrutado de los niños, hemos cantado en las noches, aunque hacía un frío aquí en Alemania, pero bajábamos de vez en cuando. Bueno, esta última semana estuvo mi hermana y bajábamos, disfrutamos un montón. Yo no hacía nada porque literal no movía ni una escoba, pero ellos sí que lo hacían todo y estábamos ahí juntos en familia, y la verdad que se agradece muchísimo pasar momentos súper lindos y sobre todo de calidad. Y me di cuenta de que estaba demasiado enfocada en gimnasio, 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 en porcentaje de muscular, porcentaje de grasa, y estaba realmente perdiendo el enfoque a las cosas que realmente importa, que es mi familia, mis hijos, y disfrutar de todo lo que yo ya logré, porque bajé más de 50 kilos y no estaba disfrutando realmente de mi cuerpo. Estaba demasiado obsesionada y enfocada en el tema físico, 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 y no existe el físico perfecto. Y yo creo que eso como que vamos aprendiendo a lo largo del proceso, porque cuando antes de operarnos decimos, ay, ¿cuándo esté operada? Luego como que vivimos en una burbuja, en un sueño literalmente, cuando vamos viendo que estamos perdiendo peso y que eso es como mágico cada vez que te subes en la báscula y ves que esos números van boom, 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 boom bajando. Y luego llegas a tu peso ideal, te esforzaste durante todo ese año y medio, en mi caso, ¿no? Hice muchísimo ejercicio, conseguí un cuerpo para mí perfecto después de haber venido de una obesidad mórbida como la que estuve. Luego me sometí a las cirugías reconstructivas, pasé por toda esta odisea y era como demasiado enfocada en el físico, en el físico, en el físico, que no aproveché mi vida y sentarme a disfrutar realmente de todo lo que había conseguido. Era como que siempre quería más, quería más, quería más, quería más. Y no está mal, pero creo que yo ya estaba un poquito más allá. Y como soy muy honesta conmigo misma, porque yo creo que la persona más dura en mi vida soy yo misma, conmigo misma, dije esta vez, ¡guau! ¡Qué bien! Disfruto ahora de mi vida, disfruto de esto que me he currado. No me importa sentarme a comer algo que tenga un poco más de carbohidrato, un poco más de grasa, porque realmente pues es parte del disfrute, ¿no? No estoy haciendo nada malo y eso, gente, ¿qué les puedo decir? Aprendí muchas cosas y muchas otras que ya no hace falta que comparta aquí porque es como muy personal, pero que estoy muy contenta. Ahora sí que ya voy a pasar a enseñarles cómo está mi herida. Y por cierto, para la gente que me pregunta el tema de la electrolisis, gente, yo les puedo decir que mejoró muchísimo mi pelo
de la cara, casi que no tengo más, pero no me ha eliminado por completo y he gastado 3.000 euracos. Ahora les voy a enseñar cómo va la herida. Bueno, miren gente, actualmente es así como está la herida. Prácticamente ya el agujerito está cerrado, todavía queda un mínimo que tiene que todavía seguir cicatrizándose, pero así está. Ahí pueden ver, yo creo que no se logra apreciar tanto porque la calidad de mi luz es muy mala, pero bueno, ahí, a ver, ahí creo que ahí se ve mejor. Bueno, pues ahí sí va la herida, el agujero cerró por completo, por completísimo. Solamente me queda todavía que esto se tiene que cicatrizar, la costra, crecer pielcita nueva, pero se acuerdan, tremendo agujeraco que tenía ahí, pues ya va muchísimo mejor. Esta es la otra herida nueva y esta sí que ya está genial, y hasta aquí viene la herida, así que bueno, así es como se ve la barriguita. Estoy contenta, todavía sigo inflamada porque esto pues va a seguir desinflamando, pero bueno, no es algo tampoco que me quite el sueño, gente, ya se los digo. Estoy en otro level ahora, ya no estoy preocupándome demasiado de eso. No quiere decir que voy a estar comiendo mal todo el tiempo, no, pero me he dado muchos caprichos, no le voy a negar, y ahora pues quiero que el tiempo pase, ponerme mucho mejor, fuerza, ánimo, así como estar súper radiante, y luego volver al gym, entrenar, quiero empezar a estudiar, tengo muchas metas, y lógicamente el gimnasio va a seguir siendo una parte muy importante de mi vida, pero no va a ser mi vida. Entonces eso es lo que sí o sí voy a, y ya me juré a mí misma que voy a cambiarlo. O sea, quiero un cuerpo bonito, quiero un cuerpo saludable, pero que el gimnasio ya no va a ser mi vida, va a ser parte de mi vida. Y listo. Aunque lo que yo quiero estudiar está relacionado con el tema del ejercicio o la nutrición, pero va a ser como algo que voy a intentar equilibrarlo mucho mejor y no estar demasiado ya metida en esto, porque me di cuenta que dejé de disfrutar muchas cosas en mi vida por priorizar demasiado eso, y al final de cuentas me sentí muy vacía cuando me ocurrió lo que me ocurrió ahora. Me sentí muy vacía, era como que no tengo nada en mi vida. Así es como me sentí, a pesar de que yo tengo muchas cosas, soy madre, tengo muchísimos amigos y amigas, tengo mi marido, o sea, tengo muchas otras cosas, muchas otras cualidades, pero como mi mundo estaba girando alrededor del gimnasio, del deporte, era como, ¿qué hago ahora? Y eso es lo que ha cambiado, también el hecho de desintoxicarme en las redes sociales, apartarlo un momento, no responder a nadie, enfocarme en mí, estar en mi burbuja, en mi mundo, ponerme a ver horas y horas Netflix, acostada en la cama comiendo palomitas, cosas que hace tiempo no hacía y no estaba disfrutando, pues ahora sí que lo hice, disfruto un montón. Y estoy mucho más alegre, mucho más contenta, y decirles que todo se supera, que hasta la más difícil que creemos que nuestro mundo se desborda, se supera. Y que estoy muy feliz, los resultados de todo lo que el médico, de las pruebas que me hicieron, no hay bacteria, no hay nada, así que espero que mi cuerpo siga, por favor, así. Y que pueda llegar a tener, pues de aquí al año que viene, un año maravilloso. Pero estoy agradecida de haber pasado todas estas pruebas, porque les digo y les repito, parece que soy hipócrita aquí hablando así, pero que estoy agradecida por todos estos desafíos que viví, porque me di cuenta de que me hicieron mucho más fuerte, muchísimo más fuerte. Y sobre todas las cosas, aprendí mucho. Aprendí muchísimo y evolucioné mucho como persona, y nada, les agradezco por acompañarme siempre, por estar siempre ahí, por darme todo su cariño, su amor y todo lo demás. Así que bueno, les iré subiendo videoblog todas estas semanitas hasta que acabe el año.
Aprovechando así, enseñándoles un poquito. Si ustedes quieren, déjenme aquí abajo en los comentarios. Y bueno, habían varias cosas que me pidieron que les hable de vitaminas, de cosas de bariátricos, que es lo que es como me estoy suplementando, cuál es la dieta que estoy haciendo, bla, 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 bla. Pues si les interesa todo eso y ahora que yo tengo tiempo, déjenme abajo y voy a hacer los videitos. Un besito muy grande y nos vemos hasta la próxima.